Hola, eh, les doy la bienvenida a este programa especial eh, de Palabra de Mujer. El programa de hoy se plantea o se piensa en el marco de un debate internacional, pero que también tiene su dimensión local, en torno a la conocida Marcha de la Diversidad, el nombre que lleva aquí en Costa Rica, o Marcha del Orgullo en otros lugares del mundo que se celebra cada año en conmemoración de los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969 y unos años atrás los de Com Compton Cafeteria en 1966. Ambos puntos de ebullición notorios en la lucha y resistencia de las personas trans, lesbianas y gays, inmigrantes, minorías raciales y empobrecidas, eh, un claro ejemplo es Silvia Rivera, contra la violencia policial y estatal que sufren las poblaciones LGBT. En Costa Rica, dicho evento es organizado y se encuentra además registrado por eh, Pride Costa Rica. Al hablar sobre esto, pareciera ser que la única forma de intervenir coherentemente en el debate es una toma de posición dentro de los términos políticos en los que está planteada de antemano la discusión, es decir, entrar en la lógica binaria del a favor o en contra. En el caso de hablar como activistas, que es la mayoría de personas que nos acompañan hoy, los límites posibles del discurso se verían restringidos aún más, debiendo posicionarnos dentro de las coordenadas políticas de un debate en un contexto de discriminación sobre un tema que implica exclusiones y desigualdades y que tiene como sujetos a personas concretas sumidas en violencia sistémica a las que se les niega derechos fundamentales y las más básicas prerrogativas propias de la condición de ciudadanía. Y sin embargo, desde hace décadas existe una preocupación creciente y críticas a los procesos de mercantilización, despolitización o politización negativa de un evento que se supone es a favor de los derechos humanos en, en, en el marco de la lucha por la igualdad y la no discriminación. Eh, se habla de que en algunos momentos en otros países ha servido de plataforma para empresas o discursos de corte racista, clasista, para hacer apología de la guerra o legitimar intervenciones humanitarias de corte imperialista, eh, como las invasiones de Irak o Afganistán. Precisamente para hablar sobre esto, eh, nos acompañan hoy... Eh, Christopher eh, Carballo es activista transfeminista y forma parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Christopher. Muchas gracias. También nos acompaña Citaira Cubillo, eh, es feminista y mujer de letras eh, independiente. Bienvenida, Citaira. Y también finalmente nos acompaña Yuleisi Segura, quien es parte de un bloque que se conformó este año crítico, que lleva por nombre el Bloque eh, por un Orgullo Disidente y Feminista. Bienvenido también. Gracias. Eh, me gustaría iniciar la conversación eh, rescatando dos aspectos eh, o aportes importantes que ustedes consideren tiene lo que se viene haciendo hasta hoy en torno a la marcha de la diversidad. Y que a partir de ahí nos regalaran cada uno en cuestión de dos o tres minutos sus principales preocupaciones, una especie de diagnóstico de lo que tenemos. Ok. Eh, bueno, no sé si quieren hacer alguna. Eh, bueno, como vos mismo lo decís anteriormente, la marcha de la diversidad tiene todo un, una historia detrás, ¿verdad? Una historia que tiene que ver con una lucha eh, por los derechos de la población LGTBI, que bueno, desde hace siglos eh, viene siendo eh, una población sumamente reprimida y demás, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, lo que rescatamos es su origen, ¿verdad? Su origen de lucha, su origen de reivindicación, su origen de, de, decir, de denuncia, de, además de demanda ante, de una represión estatal, ¿verdad? Eh, y que, bueno, a través de los años, desde 1969, se viene conmemorando año tras año. Eh, pero que si bien es, es un hecho histórico que viene reivindicando cosas, eh, también viene siendo instrumentalizada en los últimos años, eh, como vos mismo lo decís, este, por empresas, ¿verdad? Entonces viene como con una lógica capitalista, consumista, eh, bueno, el hecho de que ha sido... Patentizada la marcha, entonces que un grupo de personas viene y dice cómo debe ser la marcha, eh, quiénes van de primero, quiénes van en el medio, quiénes van de último, entonces eso pues, nos viene a generar un montón de críticas e incomodidades. Eh, y otra cosa que rescatar, bueno, creo que el hecho de que exista cada vez más gente que quiera pues, acercarse y hacerse visible a la marcha de la diversidad, pues es un gran logro, ¿verdad? Este año fue de 80.000 personas, yo creo que es uno de los años en donde más personas se han llegado a visibilizar y demás, pero eh, si bien es cierto, eh, se rescata el hecho de posicionarse políticamente, ¿verdad? Porque el hecho de visibilizarse también es posicionarse ante una sociedad que sigue siendo machista eh, y patriarcal. Pero que a la vez nos quedamos cortos y cortas, ¿verdad? Porque hay un montón de derechos que siguen siendo violentados, eh, hay un montón de personas y de contextos y de situaciones que siguen siendo invisibilizadas e ignoradas por el mismo Estado, ¿verdad? Eh, bueno, tal vez yo, eh, para agregar un poco a lo que decía Yule, eh, en particular, eh, este año rescataría eh, la designación de dos mariscalías en este caso las Mariscalías Políticas, que son las de, las de doña Cecilia Sánchez, la ministra de, de Justicia y Paz, y la de eh, Marco Feoli, el viceministro, justamente por toda la labor que han desarrollado, eh, que es en parte aguas, que es sin precedentes, eh, no solo ya, digamos, a favor del reconocimiento de derechos... Eh, para la población privada de libertad, sino eh, para la población privada de libertad eh, LGBT. Creo yo que es algo, de, digo, que, que, es algo que, que, que efectivamente hay que rescatar, eh, ya no solo porque se trate de algo excepcional o de algo que de previo no se había hecho, sino porque trata de alguna manera de conectar o de volver, digamos, a, a reconstruir ese tejido que de algún modo dio origen a lo que nos comentaba Yuleisi, de una lucha que se planteaba en un principio como interseccional, en donde eran personas que se encontraban doble, triple, eh, mente violentadas, en este sentido podríamos hablar de mujeres trans, eh, negras, de mujeres trans en condición eh, de calle, o de mujeres lesbianas, migrantes, eh, trabajadoras sexuales que son las que en principio ponen el cuerpo para resistir, digamos, en este sentido, las verdades la la, la que eran cotidianas, eh, concretamente en el, el Stonewalling, en el 28 de junio del 69, eh, y digamos, esta, digamos esta, eh, este posicionamiento de conectar formas de violencia que no están, de algún, o sea, no están este, del todo separadas y que en este momento, a como está planteada, eh, la discusión y la marcha de la diversidad como una expresión digamos de esta discusión si sí se dirige o si sí se orienta hacia una esencialización de la lucha dirigida simplemente a reivindicaciones de, de tipo identitario en donde existe una desconexión respecto de este violencia de tipo eh, racial de tipo clasista que de alguna forma a como está planteada la marcha no tienen cabida y este, de pronto sin, sin que exista, eh, o tal, a lo mejor sí, sin que sea algo que se proponga de antemano, pero que por la misma lógica es, son, digamos, son gente que queda por fuera, que se queda atrás y que no son eh, digamos, retomadas por, eh, por la marcha de la diversidad acá en Costa Rica, que, que a mí en lo personal me parece un horror que esté patentizada. Bueno, eh, para comenzar, destacar las virtudes. Eh, su poder de convocatoria. Eh, es alentador que en medio de un país que se está eh, polarizando políticamente, o que tal vez ya lo estaba, pero que ahora lo manifiesta más claramente que antes, eh, exista un apoyo tan fuerte por parte de los sectores eh, más oprimidos y explotados de la sociedad. A, a una marcha que reivindica, sí, la diversidad, ese es el nombre que tiene acá, pero también históricamente y sinceramente lo que más me gusta, el orgullo, ¿verdad? Eh, y digo que la sociedad costarricense se ha polarizado porque anteriormente veíamos eh, marchas por la familia, eh, pero bueno, si bien eran considerablemente... Eh, numerosas, jamás nunca como este año, jamás con tanta violencia, con tanto odio, eh, con tanta, tanto brochure, o sea, información, por decirlo de alguna manera, y sobre todo no contra la educación sexual, ¿verdad? Eh, era un asunto de familia, sabíamos que lo que había detrás de eso, de la defensa de la familia, es eh, custodiar, eh, custodiar a la familia de las fuerzas que la amenazan. ¿verdad? En este caso, eh, las disidencias sexuales. Y bueno, eh, en el aspecto más propiamente metafísico de, o filosófico de la marcha, me agrada el orgullo, me, me agrada más el concepto de orgullo que de diversidad de hecho, porque, bueno, por lo menos a nivel existencial, tenemos que lidiar cotidianamente con la vergüenza y el acoso. Eh, eso es algo que, se, que pesa todos los días. Y. Um, y mirar para abajo, ¿verdad? Para, para la calle, digamos, eh, para la acera, no, no ver a la gente a la cara o, o huir de sus miradas, ¿no? En la marcha del orgullo eh, tenemos la oportunidad de ver hacia lo alto, ¿no? Y eso eh, filosóficamente me parece que ha sido lo que, y existencialmente, lo que más ha contribuido a que sea tan exitosa. Eh, muchas personas coincidimos en que ese espacio es un espacio que realmente nos hace sentir emancipadas libres eh, pese a todo lo que sucede verdad que también eso tendría eh, que, hay que analizar con mucho cuidado no eh, y respecto de lo que critico de el orgullo bueno sí eh, critico que se haya patentado el orgullo que haya habido grupos eh, sobre todo Sí, algunas personas, más propiamente eh, de la población LGBT, que han querido comercializar eh, con el orgullo, eh, pero también critico como que no se aprovecha eh, el orgullo para darle cabida a nuestras preocupaciones políticas más sensibles. ¿no? Entonces, por un lado es un asunto de estructuración política, de cómo se organiza la actividad, de qué, inter de qué intereses y personas eh, deciden en el orgullo y por otro lado eh, es un asunto de qué preocupaciones políticas están dejando de ser escuchadas o están siendo, eh, se les está restando valor. Precisamente sobre este tema de las preocupaciones y las críticas, como decíamos al inicio, este año eh, se formó un grupo llamado eh, Bloque por un Orgullo Disidente y Feminista, que hizo propia, eh, su propia convocatoria a la marcha con referencias críticas a lo que se hace actualmente. Desde este colectivo, al mismo tiempo que se llama Repolitizar el Orgullo, eh, a darle un carácter disidente y feminista, se denuncia la mercantilización de la diversidad sexual. Eh, se hablaba de, recuerdo algunos, algunas imágenes, se hablaba de capitalismo rosa, de pinkwashing, de homonormatividad. Nos, ¿Nos podrían explicar un poco estos conceptos y cómo se relacionan con lo que sucede en la marcha y las demandas? Bueno, eh, el bloque eh, fue organizado, ¿verdad?, por varias personas que llegamos a la misma conclusión, ¿verdad?, de que si bien. Eh, la marcha de la diversidad eh, tenía un gran peso. digamos una vez al año, al menos, que hacía visible a miles de personas en este país, lesbianas, gays, trans, eh, etc. Eh, pues le faltaba eso. digamos visibilizar que de, no solamente esto de la diversidad sexual se trata como de, de, bueno, también con este tema del orgullo, está bien, verdad, como eh, posicionarse políticamente al respecto en ese espacio pero también eh, nos parecía que era necesario visibilizar cómo se estaba eh, utilizando, digamos, eh, la marcha de la diversidad, verdad. Por ejemplo, veíamos mucho que se quería replicar un montón la dinámica que se da en otros países como Estados Unidos, ¿verdad? Y nuestro contexto y ese tipo de personas que van a esta marcha de la diversidad no es el mismo, eh, el que vivimos acá, ¿verdad? Eh, son contextos distintos, somos personas distintas eh, y bueno, esto del capitalismo rosa, lo, lo decíamos mucho porque efectivamente el hecho de que la Marcha de la Diversidad haya sido patentizada, el hecho de que estas personas que patentizaron la Marcha de la Diversidad eh, le den más cabida a las empresas ¿verdad? para estar ahí, para promocionar sus marcas. Eh, por ejemplo, anteriormente estábamos hablando de Uber, eh, no solamente Uber, en restaurantes que inclusive restaurantes o bares o centros comerciales que inclusive han violentado a personas por ser, por mostrar sus afectividades, verdad, por, por ser lesbianas, por ser gays, por ser trans, esas, esas mismas empresas que nos han violentado anteriormente estaban utilizando nuestras reivindicaciones para ganar dinero ese día, ¿verdad? Entonces eh, nosotros y nosotras decíamos, ¿cómo es posible que unas reivindicaciones que se, que se, or se originaron desde eh, toda esta disidencia, ¿verdad? A además de haciéndole una crítica al sistema en el que vivimos, ¿verdad? porque bueno, no solamente es un sistema machista, es un sistema patriarcal, es, es un sistema capitalista que bueno, nos da como cabida un día al año eh, para hacernos visibles, pero el resto de los días nos siguen invisibilizando, nos siguen violentando en todos los espacios y además si nos poníamos a ver como después de la marcha de la diversidad, ¿verdad? es como que tenemos di, ese, ese espacio que, que se nos otorga, ¿verdad? No sé, que la municipalidad otorga para que se haga. Pero después de la marcha de la diversidad había gente que fue violentada después de la marcha, verdad? Habían testimonios de hombres gays que fueron eh, golpeados por varios, por otros tipos, eh, parejas del mismo sexo que fueron acosadas, eh, que fueron violentadas. Entonces decimos, eh, di no solamente esto se debería de quedar en ir a celebrar. ¿verdad? porque siempre se ha visto como la marcha de la diversidad, como algo festivo, pero no como algo crítico. ¿verdad? Y además eh, una de las consignas que llevábamos es que se hablaba mucho del tema del matrimonio igualitario, que si bien nosotros y nosotras estamos de acuerdo efectivamente con que eh, dice legalice el matrimonio igualitario, porque es un derecho humano que todo el mundo eh, podría tener y puede elegir cómo conllevar eh, su vida. Pero se están invisibilizando un montón de otras situaciones, y como lo decía la compañera, un montón de, de cuestiones políticas muy, eh, muy preocupantes que se están dando, ¿verdad? El hecho de que existan muchas personas, eh, principalmente adolescentes, que son echados y echadas de sus casas a cortas edades, que, que, no, que terminan en la calle sin ningún tipo de apoyo económico, emocional, etcétera, y que, dí, al final de cuentas, tienen que. Eh, de eh, optar por eh, eh, dedicarse al trabajo sexual porque no les queda otra para sobrevivir, ¿verdad? Vemos como este tipo de situaciones tan urgentes, eh, son tan invisibilizadas y, para el, y, y al ser invisibilizadas y no, y no ser posicionadas en estos espacios, di, el Estado simplemente, para el Estado es como muy sencillo eh, di, hacerse como de la vista gorda, como decimos, y no responsabilizarse ante estas situaciones. Entonces, desde el diagnóstico de ustedes, habría como una especie de ausencia, digamos, de análisis de las conexiones entre, por ejemplo, la orientación sexual y la identidad de género con la raza, la clase, la nación, etc. Pero además de eso, pensaría también que eh, se toma la visibilidad como un fin último, como un fin en sí mismo, porque yo, personalmente, no me imagino a uh, una carroza de L'Oréal... Un 8 de marzo en el Día Internacional de las Mujeres, o un 25 de noviembre en el Día, en el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿verdad? No sé qué. Eh, bueno, eh, creo que de pronto, ahora que vos mencionabas términos como pinwashing y homonormatividad, creo que va un poco por la pregunta, eh, tal vez como introduciendo un concepto que está en Rancière del desacuerdo, de tratar de entender un mismo término desde lugares distintos eh, y omitiendo, digamos, múltiples variables en este caso sería si nuestra lucha es por la igualdad formal, como un fin en sí mismo o por la igualdad más sustantiva, o si realmente existe una separación entre forma y fondo, creo yo que no la hay y en este sentido eh, y como decía eh, Juleisi, eh, y de hecho en algún Momento y sigo, digamos, acompañando la, la lucha por, digamos, ya la concreción de una, de, digamos, del, del matrimonio en el sentido igualitario. Creo yo que este habría que preguntarse bajo qué términos estamos planteando qué es eh, la igualdad. Eh, a mí me, me hizo mucho ruido ahorita que, y creo que por acá lo hemos escuchado y lo, lo, lo hemos eh, visto, que Donald Trump. Eh, se planteaba o digamos eh, salió diciendo hace pocos planteaba sus intenciones de restringir o limitar o prohibir el ingreso de personas trans a el ejército de los Estados Unidos creo yo que este, digamos la justificación que da Donald Trump del porqué eh, que él él alega que los cuerpos de personas trans son limitados son insuficientes son frágiles son caros eh, en, su, en su concepción eh, no están no, digamos no son aptos para ingresar dentro de un ejército creo que se sigue y un poco conectando con lo que vos mencionabas digamos de esta desconexión entre racismo eh, sexismo eh, orientación y identidad de género creo yo que esa misma lógica de pensar al cuerpo trans como un cuerpo eh, permanente enfermo, permanentemente enfermo o limitado o insuficiente, se sigue de la misma lógica que de alguna forma justifica, eh, eh, digamos, eh, empresas de guerra preventiva, de colonización para, de alguna forma, eh, llevar eh, el proyecto de la democracia a lugares eh, que se piensan eh, completamente, digamos, eh, eh, ajeno, digamos, a los valores que de alguna forma la democracia occidental impuesta a punta de bombas, a punta de balas, podría otorgarles. En ese sentido, creo yo que eh, a mí en lo personal me preocupaba de alguna forma que acá en Costa Rica eh, se ignorara de qué forma el, el ejército de los Estados Unidos ha intervenido y qué ha significado el ejército, el ejército de los Estados Unidos para América Latina y para Centroamérica que se omitiera toda esa parte, justamente pensando en que las intervenciones militares y de otro tipo, pensando en los golpes suaves, han generado las condiciones para que acá, por ejemplo, en Centroamérica, la esperanza de vida de personas trans no supera los 35 años. En este sentido, creo que existe, sí, en efecto, una desconexión de que, ok, podemos pensar que se limite el acceso de personas trans a una institución como el ejército. Y de pronto uno podría pensarlo como que en efecto es discriminatorio. Pero si uno se pone a pensar a partir de qué términos definimos igualdad, creo yo que haciendo este enlace con que es ese mismo ejército el que ha abonado para que en Centroamérica la, exista toda una matriz social para que las personas trans y LGBT en general no puedan acceder a digamos a los mínimos, por ejemplo, de, de seguridad social, a la posibilidad de acceder a, a servicios de salud. Eh, de educación, creo yo que va un poco por esa línea, como de cuestionar a partir de dónde nosotros entendemos y si realmente existe una desconexión entre igualdad formal e igualdad sustantiva. Sí, respecto de lo que han mencionado, bueno, tengo eh, varias cosas que decir. Voy a comenzar eh, por el tema de la visibilidad. Eh, me parece que es importantísimo eh, crear una conexión entre las distintas formas que hay de ser oprimida por clase, por raza, por género. Y me parece importantísimo ver de qué manera eh, el modo en que ha sido instrumentalizado el orgullo eh, esconde la lucha de clases que hay eh, también en, en el orgullo, en las empresas. Pero, eh, me parece que no se puede menospreciar o restar valor a la importancia de la visibilidad. Y aquí creo que eh, uno una cosa con la otra, eh, porque me parece importante que es, me parece importante la igualdad formal, la igualdad legal, pero también parece importante el respeto de las diferencias un respeto que se da eh, a nivel cultural, a nivel de sociedad, eh, a nivel existencial, ¿no? Entonces, eh, matrimonio igualitario, eh, incluso ley de identidad de género, pero sobre todo matrimonio igualitario, eh, como reivindicación, satisfacen eh, la demanda por igualdad formal, igualdad legal, eh, la identidad de género eh, satisface la demanda por el respeto a la diferencia y que el Estado lo garantice. ¿no? Eh, la visibilidad, por otra parte, y la educación sexual y um, todo lo que pueda hacer posible que culturalmente nuestra sociedad cambie, no en un papel, no en la ley, sino en los hechos, eh, debe ser... Eh, fortalecido, promocionado, todo eso que, que genera cambios a nivel existencial y educativo debe, debe ser fortalecido y promocionado. Y creo que esa ha sido una de las eh, grandes deficiencias de el movimiento LGBT eh, en este país. Eh, creo, porque, el, como lo dije anteriormente, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género son importantísimos, pero tenemos grandes enemigos en la asamblea legislativa en este momento y en la sociedad. Eh, para mí el orgullo de Cidente y feminista una reivindicación con la que me sentí profundamente identificada, aunque no formo parte del bloque, eh, sucede eh, más que nunca, más incluso que en junio, eh, en ocasión de, de la manifestación contra la educación sexual. Uh -huh. eh, y es que eh, la manifestación contra la educación sexual es la evidencia de que la mayor amenaza que representamos para el modelo heterosexual, heterosexista de familia, es eh, que la mayor, la, la mayor amenaza que representa nuestras propuestas es nuestras propuestas educativas, nuestra forma de ver el mundo. Eh, y eso ha quedado sobrando, o ha quedado más bien faltando en, en el orgullo. ¿no? Eh, me parece fantástico que las personas trans no podamos formar parte del ejército en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, bueno, las personas se hacen en este caso estadounidenses, finalmente, ¿verdad? También eso hay que destacarlo. Eh, y me parece importante porque, insisto, se necesita la igualdad legal, pero si voy a utilizar esa igualdad legal o formal para ir a respetar la, la diferencia, ¿verdad? En este caso, cultural, racial. Eh, de pueblos como árabes, eh, de pueblos latinoamericanos, eh, también, porque tampoco es que eh, en Latinoamérica no conozcamos de inserción estadounidense en nuestros procesos políticos, y sospecho que en Venezuela aparentemente, si no es que ya lo hay, lo habrá más evidentemente, como lo hubo en Chile en algún momento. Eh, sí, este, tenemos que eh, no olvidar eso, ¿no? Eh, lo importante que es eh, la igualdad, eh, pero para respetar las diferencias. Precisamente en países como Estados Unidos, Israel, pero podríamos también verlo en Europa, eh, la policía y el ejército forman parte de la marcha del orgullo. En Estados Unidos, precisamente este año, eh, la organización Black Lives Matter eh, hizo piquetes alrededor de las manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos por el tema de eh, la brutalidad policial y los asesinatos que comete la policía. Claro. ¿Cómo conciliamos estos dos, estos dos mundos o estas dos demandas, verdad? Es que es como demasiado fuerte, ¿verdad? Porque eh, cuando vemos como este discurso de la igualdad, ¿verdad? Entonces cuando eh, se dice, ok, le vamos a dar el derecho o el espacio a las personas trans de formar parte de, eh, un, de, la, de, pues, de lo militar. Entonces, di, la gente puede decir que bien, digamos, le están dando espacio, es parte como de la igualdad y demás, pero bajo qué intereses, digamos, al final de cuentas, lo que se necesita es como más capital humano, por decirlo así, para seguir reproduciendo la misma violencia sistemática, ¿verdad? No es como que dentro de este discurso de igualdad, porque te dan cabida eh, dentro de una institución como el o militar o, o la seguridad, digamos estatal eh, quiere decir que ya te están gar garantizando mejores condiciones de vida o derechos humanos que deberías de tener por el solo hecho de ser persona verdad más allá de todo y estas contradicciones que se dan en la marcha de la diversidad, eh, no solamente aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial, y la, la podemos ver. Eh, de hecho, aquí en, en Costa Rica hay embajadas de otros países que vienen, ¿verdad? Y con sus carrozas en la marcha de la diversidad, pero tienen un montón de incongruencias en sus países, ¿verdad? Que siguen reprimiendo a la población LGTBI, que siguen, que inclusive echan. Eh, a personas que emigran porque son perseguidas eh, en sus países, ¿verdad? Por ser lesbianas, gays, trans, bisexuales, y, y a la hora de ser refugiados en sus países, lo que hacen es más bien, di, entregarlos a sus propios estados para ver qué hacen con ellos, ¿verdad? Entonces, di, es como toda una contradicción, y como vos decís, di, es como perverso, ¿no? Como el hecho de cómo se, se instrumentaliza toda nuestra condición de vulnerabilidad, eh, de explotación y de violencia. Para agarrarla y tomarla para intereses políticos y e intereses económicos, ¿verdad? Eh, llámese de capitalismo y, y demás, ¿verdad? Bueno, yo creo que, digamos, respecto de eso hubo alguna discusión aquí para el orgullo. Eh, bueno, no se puede comparar tal vez el, la policía estadounidense eh, con con algunas, algunos elementos de la farándula costarricense, como por ejemplo Jale Brahimi. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no sé si se pronuncia así el apellido, la pura verdad. Lo no, no que hemos sabido cómo pronunciar. <laughs> bueno, este, no, no se puede comparar, pero eh, ha habido ya inconformidad porque ella era reconocida por hacer comentarios abiertamente xenofóbicos y racistas también. ¿no? Machistas. Sí, machistas también. Y bueno, era, fue una de las primeras personas en las que se pensó eh, para el sector farándula de la marcha del orgullo, o del desfile del orgullo, marcha de la diversidad, como quieran llamársele. Y creo que se tiene que dar una conversación al respecto. Eh, y esa conversación solo se puede dar si el espacio es democrático, de verdad. ¿Verdad? Entonces, este... El primer paso sería acabar con la patente. Finalmente, y precisamente sobre esto, ¿cuáles son esos mínimos que ustedes piensan deberían incorporarse o cómo debería repensarse en términos de propuestas lo que se hace hoy actualmente? verdad? Vos hablabas de que debería democratizarse el espacio de toma de decisión, de discusión en torno a cómo se organiza y estructura la marcha. ¿En qué otras cosas piensan? Sí. Eh, okay. Bueno. Como decía la compañera, eh, es sumamente importante que la marcha de la diversidad eh, deje de ser una mercancía más. O sea, acá eh, la marcha de la diversidad, como lo hemos dicho, Di eh, tiene toda un, una historia detrás, ¿verdad? Eh, y de lucha, de reivindicación, y esto debería de ser, si hablamos de democracia, digamos, de un espacio democrático, esto no debería de tener dueño o dueños, digamos, esta marcha de la diversidad debería de llevarse, eh, de, la, las personas que se sientan convocadas, que se lleguen, pero, por ejemplo, eh, nos, nos parece como demasiado chocante que el hecho de que a veces pongan eh, carrozas de empresas, y atrás estén las organizaciones, por ejemplo trans o organizaciones que se dedican al activismo político para sí, luchar por diferentes derechos eh, día atrás, ¿verdad? O sea, una se pone como a pensar en la balanza, o sea, entonces de qué se trata eso, se le está dando prioridad a empresas solamente para ah, pues visibilizar su marca y demás, ¿verdad? Con este discurso de la igualdad, ¿verdad? Vos este no sé, la chica blanca, lesbiana, heteronormada, digamos, podés consumir esto, pero al final de cuentas, eh, di, atrás hay todo un trasfondo de consumismo, pero además no se está visibilizando el, el montón de diversidad que existe en la diversidad sexual. Eh, y también de, en cuestión de identidad, de que dí, hay un montón de personas que, que pertenecen a diferentes contextos, que pertenecen a diferentes clases sociales, que pertenecen a diferentes posiciones dentro de la sociedad, y esto es a, a lo que apuntábamos, ¿verdad? Entonces, dí, creemos que en efecto esta marcha de la diversidad debe de, de, de dejar de ser patentizada y también volver a las raíces, porque si bien, como lo mencionaste al inicio, eh, de cuáles son nuestras raíces, verdad? a la par de qué población hemos estado, es que hemos estado a la par de la población más marginalizada de esta sociedad, verdad? Eh, de, en Stonewall y los barrios que habían como alrededor veían, eh, se veía como eh, este montón de gente que era eh, discriminada por la sociedad, verdad? Eh, machista por la sociedad, racista por la sociedad, clasista eh, confluían entre ellos y ellas inclusive de, tenían que formar familias como redes de apoyo verdad entre población afro entre población Lgtbi entre población migrante y tenemos que ver eso de dónde venimos o sea eh, de, si bien ahorita tenemos como mayor visibilización mayores derechos por decirlo así, eh, y es porque hemos llevado esa lucha y también creo que deberíamos de seguir esa lucha conjuntamente, porque al final si hablamos de derechos humanos no podemos eh, solamente fijarnos en nuestros intereses y negar este, lo, las situaciones de la demás población. Un cierre de un minuto para cada uno. Eh, bueno, creo que de pronto eh, lo que podría, tal vez un principio mínimo de la marcha tendría que ser utilizar... O ya dejar de percibir a la visibilidad, como vos lo, decía, vos lo decías, como un fin en sí mismo, sino como una estrategia. Y todo ese potencial de 80 mil 80, personas, eh, de alguna manera, emplearlo para ampliar eh, lo que podría ser un horizonte democrático. Ya no para incluirnos en lo que, eh, digamos, en lo que ya existe, eh, por poner un ejemplo, tal vez pensar no al matrimonio como la única posibilidad de adquirir, digamos, eh, los derechos eh, que, digamos, que están consignados en este momento para eh, personas heterosexuales, sino eh, sacar esos derechos de esa figura y ampliarlos, digamos, o llevarlos a otros arreglos. Y creo que va un poco por esa línea, eh, como que el principio mínimo de la marcha sea, este, no dar la discusión hacia o de pronto darla, pero tal vez al incluirse, tratar de modificar este, desde dentro lo que ya existe, sino ya más bien plantearse hacia dónde es que queremos plantear una alternativa, si la alternativa es esta o la alternativa sería, digamos, eh, movernos hacia otro lado. Bueno, yo pienso que además de la democratización de este espacio, ¿verdad?, de toma de decisiones, del de orgullo. Eh, que probablemente no haya sucedido justamente porque es una patente, pero bueno, eh, también se debería eh, poner en primer lugar eh, las reivindicaciones políticas, en el primer lugar del de desfile. No pienso que se deberían excluir a las empresas, eso sí no, pero me parece que debería eh, ponerse, ponerse requisitos. Por ejemplo, Uber en ese país y sobre todo en la población LGBT ha adquirido popularidad, porque eh, los sectores de, 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 de el sector de taxistas en este país eh, también tienen una cultura muy machista y muy sexista, muy eh, homofóbica y eso es algo que se nota y, y si se habla con muchas feministas eh, y personas incluso que solo simpatizan esa es una de sus principales eh, razones. Eh, si se piden requisitos a las empresas para su participación, eh, como por ejemplo ciertos mínimos de solidaridad con algunas causas, eh, entre ellas por ejemplo matrimonio igualitario, la de identidad de género, educación sexual, eh, me parece que eso se podría de alguna manera... Eh, por lo menos mitigar esa comercialización que hacen esas empresas porque finalmente es puro washing pero tampoco se los puede excluir por completo del escenario público por lo uh -huh. menos esas de la esfera pública esa es mi opinión y no es beneficioso eh, y sí bueno básicamente eso okay. agradecerle a Christopher a Citaira a Jelicy por acompañarnos Gracias. y nos vemos en una próxima edición de Palabra de Mujer